Un favorcito, no sé si me puede ayudarme para el pasaje. Tengo que ir mediante vuelo, por favor. ¿A dónde quiere ir? A La Paz tengo que ir, porque no hay aquí flotas que vayan a La Paz. No están saliendo. No están saliendo. ¿Esto es por el bloqueo que hay? Sí, sí, exactamente. Por eso es que no hay. ¿Cuánto tiempo que usted está aquí en la terminal? Desde que ha empezado el bloqueo. No tengo ahorita dónde ir, ya no tengo, tengo ya para la comida, ya no tengo nada ya. ¿Con quién está usted? ¿Solo? Solo, estoy solo. Es que ya no hay para comer, ya no tenemos plata para comer ya. No tenemos plata para nada ya. Ellos por el motivo de las clases tienen que retornar. ¿A qué departamento? A La Paz. ¿Perjuicio, los bloqueos? Ah, sí. Es un perjuicio, y decirle al gobierno que las peleas que tienen internas que arreglen entre ellos, porque nos está afectando a todo a nivel nacional. Muy mal, mal, mal para la sociedad mismo, hacernos daños entre nosotros no da, sí, eso sería. ¿Se espera una solución entonces en este caso? Sí, tienen que solucionar de una buena vez, ¿no? Sí. Esto es dañar al país, ¿no? Económicamente también. Entre nosotros. Que está muy mal que hagan esos bloqueos, porque la gente necesita movilizarse en el país. Y lo que hace el gobierno tampoco pone interés en esas cosas. Tiene que solucionar, pero no soluciona nada. Muy malo, pues, el bloqueo perjudica a todo mundo. Economía, en el transporte, en todo. En todo. Dios quiera, pues, ¿quién no va a querer que solucione el problema? Todo mundo espera que solucione. Todo es política, vos sabés. Todo es política.